Esta última pareja está de la siguiente manera. Equipo verde, 1.5. Equipo rojo, 56 segundos. Por lo tanto, punto rojo. Ok. ¿Cómo vamos? No, el empate es punto para todos. Entonces 7 y 6. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. Esta era la última pareja. Recuerden que en esta competición hubo una pareja empate. Así que el empate cuenta punto para los dos. Entonces, de 12 puntos en disputa, y obviamente uno más por el empate, esto se pone de la siguiente manera. El equipo verde coronó 6 puntos grupales en total, y el equipo rojo hizo 7 puntos. Por lo tanto, el punto grupal es para los Warriors. Ok. Esto se pone el marcador global 1-0 para el equipo rojo. 1-0. Ok. Vamos a darle un poco de tiempo para que se reorganicen, para que celebren y para que el equipo verde vea qué está pasando. Vamos a ver. Todavía no sabemos qué juego se viene, porque esto es una rifa. Gracias. Ok. Vamos a ver, del público que nos visita. ¿Quiénes van con el equipo rojo que no les escucho celebrando? Vamos a ver quién es. Entonces, una porra y un aplauso para el equipo rojo. ¿Quiénes van con el equipo verde, los Green Wolves? ¡Una porra para el equipo verde! Ok. Vamos a ver. Ok. Necesitamos a los dos capitanes, por favor. Vamos, equipo, vamos. Ok. Le tocó el ir a hueso, ¿verdad? Ahora le toca al diablo. Siguiente juego. Calmada, Fátima. No perder la concentración. Siguiente juego. La chanta. Ok. Chivo. Ok, vamos a explicar en qué consiste esto. Esta línea ya no la ocupamos. ¿Qué pasó?
esa línea. Ya no se ocupa. ¡Ánimo, chicos! ¡Sí se puede, palota! Recuerden que hay $400 en disputa. $400 en disputa. 400 versus 200. Aparte, ese bonito trofeo, las medallas de primer lugar. Estas bonitas medallas. Y el trofeo. Ok, chicos. Chicos verdes, recuerden que aquí la concentración es vital. Ustedes fallaron muchísimo en la concentración. En la concentración, Bessy. En la concentración. Esto es vital. Estar enfocados en lo que está. Esto ya no es un entrenamiento. Esta es la batalla. Así que, si no se concentran, ya saben. Ok. Traigan las llantas, por favor. Ok. Vamos a ver. Hay que en la llanta acá. Vamos, hay que en la llanta. Óigamelo, óigamelo. ¿Y la Ana dónde está? La Ana. Mamá, ¿y la Ana? En el carro. Es que están encendidas las luces. Ana, las luces del carro están encendidas. Si no estás adentro, se va a descargar. ¿Cómo no le vamos a poner? La gente no va a hacer más para atrás. Porque como la gente la pisa, la llanta le va del lado. Ah, sí. ¿Cómo no? Ahorita vamos a hacer las reglas, ver las reglas. Ok. Ok. Equipo verde, equipo rojo. Capitanes, por favor, al centro. Ok. Este juego consiste de la siguiente manera. Y escuchen todos, por favor, para que después no digan que no se diga. Joana, Melissa, escuchen. Después se dan indicaciones. Ok. Este juego consiste de la siguiente manera. Aquí no va a competir pareja contra pareja. Así ya pueden pasar la línea. Esa línea ya no se ocupa. Ya pueden pasar. Igual ustedes, si quieren acercarse ya, solo no pateen las líneas que van para allá. Ok. Este juego consiste en dos niveles, nivel femenino, nivel masculino. La competición es mujer contra mujer, hombre contra hombre. Las mujeres hacen un movimiento diferente al de los hombres con la llanta. Primero, ambas llantas tienen que estar detrás de la línea por completo, o sea, esa está un poquito adelantada. Luego, en el caso de las mujeres, la van a levantar de cómo está acostado. Ajá. La van a girar, la gira y empuja. De esta manera, son dos carriles. Esta llanta tiene que ir direccionada en este carril y esta otra llanta tiene que ir direccionada en este carril. En un carril va a ir el equipo rojo y en el otro el equipo verde. La chica que logre pasar, no llegar, pasar la línea, y aquí sí son importantes las líneas, porque si pasa por fuera de las líneas,
¿Dónde están las otras dos llantas? Ah, no, el Chico y el Gordo Melo. ¿Dónde está Chico y el Gordo Melo? Hágase más acá, allá, Chico, ahí, ahí. Si la llanta pasa de donde está el Gordo Melo para afuera, es punto inválido. Si la llanta pasa de donde está el Gordo Melo hacia adentro, ese sí es punto. Si acaso llegan primero, obviamente. Ok, la línea del medio, bueno, las de acá de la orilla sirven nomás como dirección, pero al fondo, al final, sí tiene que pasar por las líneas. Aquí no hay problema, si pasan allí no está la gente. Yo lo que les recomendaría es que los que están acá, mejor se pasen para el lado de arriba, porque ahí se puede ir mal una llanta y los puede golpear. La línea que debe terminar. Así que... Ah. No ha llegado todavía ahí. Vale, entonces, escuche. Aquí, esa mesa la vamos a mover también por si acaso una llanta se va por ahí. Pero con cuidado, tienen que acostar por lo menos el trofeo. O muévalo a alguien, agarra el trofeo aparte y después lo mueven. Y lo meten lo más arribita que se pueda, que no quede desnivelado para que no caiga el trofeo. Por ahí está bien. Que no caiga, póngalo acostado mejor. Creo yo que está mejor acostado que parado. Ok. Una chica de un equipo va a ir en esta llanta y la otra empujando la otra llanta. La línea de en medio sí es parte del juego. O sea que la chica que vaya a este costado no puede invadir a la que va en el otro carril. Tampoco lo que va en este carril puede invadir a la que va en esta otra línea.